Señores, bienvenidos a un videito más. Nos hemos venido, miren, aquí al cementerio de Lo Vasco, porque ya se acerca la celebración del Día de los Difuntos. Entonces, vamos a ver, hemos decidido venirnos para acá, para pintar la bóveda. Así que vamos a mostrar ahorita que andamos con la familia haciendo este videito. Voy a ver por dónde me voy también, porque no encuentro por... Así que vamos. Está bien difícil caminar por aquí, man. Es que cada vez hay más bóvedas. Que ya no se puede, ya no pueden hacer camino, man, porque por todo donde uno pase, ya hay gente enterrada, loco. Y lo peor es que van construyendo hacia arriba, más y de ahí. Como que son edificios, la man. Mira esta escalera tiene, ¿eh? Hey, ¿qué onda aquí con esta escalerita? Sí, man, que... ¿A dónde, man? Aquí abajo está el primer sellado. Ajá, pero y todos los nombres son los que falten por venir. Son los próximos que van a venir a dejar aquí. Pues sí, porque lo digo. Pues sí. Ajá, porque son, ¿por qué hay tanto? No, lo que pasa es que abajo. Y 4 años. Es que lo que pasa es que abajo hay uno, y ahí hay otro. 4 creo es lo más que permiten aquí, va. No, yo sí, creo que ya lo sacaron porque está abajo, 4. Desde el 94. Solo 3. Sí, mire, viste. 3 hay entonces. Un gemelo, los dos desde el 94. En el 94 murieron. No, hombre. En el 72. Ah, 72 y 90. Gemelo, tío. Son gemelos. Del 72. La dislexia, ¿no? Bueno, sí, está en el 2005, pues. Sí. Yo tengo 19. Miren, los dos llevan el mismo nombre y el segundo también. Los dos también. Yo tengo el nombre Martín. ¿Cuál? Es que tengo un verde. Como un verdecito, ¿ah? Este blanco. No, Manuel se fue a traer más porque la que nosotros compramos no servía, no me gustó. No, 23 es el que le quedó. ¿Y cuál es? Chirabá, esa verde. Blanco, el azul sí que le dieron blanco. Esta verde. Este es de... Ey, pero esa. Aquí estaba más solo. Sí. Un hombre bien arrinconado lo han dejado. ¿No? Está trabajando. La otra bóveda está limpiando. La de mi tío Esperanza. Ah, la de mi tío Chayo. Ya la vamos a grabar. Ya la vamos a grabar ahí a la Roxana. Esa bóveda. Mire, pero va que aquí cabe. Cabe otro para arriba, va. Sí, aquí le van a hacer las tías, como ve, yo ve que ya no. Pero ya según vaya acercando, va a ir poniéndose mejor, ¿va? Sí, pero... No, es encubridora. No es encubridora. No, verde teníamos que haber comprado. Ya te dije. Yo creo que con brochita, va a terminar de... No, el sector para. La de mi tía Esperanza, ¿va? Ah, sí, ahí está, de tía Esperanza. Aquí está la bóveda de mi tía Esperanza, ¿ve? Para los familiares allá de Estados Unidos, la Roxana, Diego, todos los que están allá, para Dani. Aquí está la bóveda de ella, recordando pues su partida, pues, y la verdad que ya se acerca pues la época del Día de los Difuntos. Entonces, pues aquí está presente. Espero yo venir tal vez el 2 de noviembre para ver cómo está, digamos, todo decorado, toda la bóveda. Así que aquí está la bóveda de mi tía Esperanza para nuestra familia. Así que aquí se las dejo. Uy,
mucha, Valentina. Está trabajando, ve. Oye, chica. Ya puedes pintar, ve. Igual que su papá. Sígale. Dele. Dele. Siga pintando. Siga pintando, pues. Todo aquí tienes que pintar, bueno. Sí, toda esta y la de, todas estas que están aquí también, ¿ves? Alrededor. Y se pone a ver. Siga pintando, ¿ves? Siga pintando, ¿vale? ¿Ya me llenaron más esa pintura? No. Daisy, déjame la niña que no va a quedar por ahí. Tal vez me llenan más. Sí, es porque no hay más brochas, no porque ahí estuviera pintando. Sí, pues sí, no, por eso hemos traído estos colaboradores, porque se están ganando. Oiga, esta pintura está saliendo de vez. Es que aquí casi no rasparon, ¿no? Hombre, qué chiste. Yo la levanto, ve. ¿Quieres ver, mira? No, mi papi. A ver, sube si a la casa. No me voy a manchar el teléfono, Fabi. No, abajo no va porque. Hasta el suelo. Hasta media hora. Mira, negrita va de los brazos. Yo le voy a ayudar, pero ya hay mucha gente trabajando. ¿Para qué le voy a ayudar? Vaya, eso hubiera usado aquí. No, hombre, ya estuvo la mitad, ve. La Valentina, ve. Está pintando. Está pintando, Valentina. Puya, Fabi. Qué bárbaro, Fabi. Qué bárbaro, Fabi. Dios, yo que tengo experiencia aquí. Qué bárbaro, Fabi. No quiero ver ese parche ahí, porfa. Ah, casaca. Casaca. ¿Cuál es esa? Fabi, ahí te está ganando el almuerzo, Fabi. Ahí te está ganando el almuerzo. Lo bueno es que no has desayunado. Hay que aprovechar. Qué bárbaro, Fabito. Ya me estoy cansando, voy a poder solo estar viendo, loco. Pero yo creo que me puedo pasar por aquí. Hey, nunca me habéis visto. Nunca me habéis visto trabajar. Fíjate que no, bro. Yo que me acuerde, no. No le alcanza, no le alcanza a uno. No, Beneto. Ey, pero ya se va viendo más cubierta, ¿va? Sí, ya con la segunda. Ahí la hice y le va a pintar las nalgas a Neto. Ya. Aprovecha, pues sí, de todas formas. Ya va a andar como estamos blanqueados. Vale, ahora por allá, mira cómo sale negrita. Tesoro, vengas para acá. Venga, baja el sol, la pues sí. Bueno. Que los pinten. Que los venda ahí, Gerardo. Ah, sí, baby. Y abajito del angelito le veo un poquito verde, miren. Eso sí, ve. Abajito, abajito. Abajito. También chivo. Eso lo agarra. Ah, no. Ahí me va a acabar la pintura, Neto. Ya no, Neto, entonces. ¡Para, Neto! El Neto. Mira, allá les quería...
Vaya, ¿y la otra dónde la acomodamos, Pablo? ¿Sí, ves? Comenzando ya la chamba. Ya va el departamento de proceso de pintura. De pintura. Sí, no, ya no alcanzo. ¿Qué ves? Uh-huh. Qué bárbaro. Yo dije que aquí hubiéramos puesto... ¿Crees que no chorrea, Pablo? Digamos, para no chorrear aquí, digamos, la cerámica. Pero hay que tener cuidado. Con cuidadito, va. Sí, porque no andamos nada de papel, loco. Nada de diario. Pero no se ven gusanos. Aquellos gusanos se ven en este palo cuando está lloviendo. Bien, Fabito. Está ganando. ¿Y ahí de quién es? ¿Dónde está mi tía Esperanza? Pero aquí arriba necesita una limpieza. Pues nos trajimos otro color. Nos trajimos y el otro. Y el dos van a venir. A topar aquí, vos. Van a venir en dos. Sí, va. Crepo. Va a resaltar. Este color va a resaltar. Ya está seco. La Valentina. Otro color trae. La Valentina. Valentina, viene. Trae otro color. No, ya no. Ah, no, pero todavía hay pintura. Aquí le tocó a Charito, lado de atrás. Lo bueno que estamos en la sombra. No tenemos la hora más. Yo aquí no. No, me aquí vamos a terminar, loco. Yo digo que mejor vengamos a trabajar el dobo aquí. A poner letra, pues. A poner letra. A poner letra dorada. Uh-huh. A poner letrita. ¿Sí? ¿Mm? Ya tuve, ya. Buena, le. Tiene que ver la mitad de ellos. Ya huevo. Para bajarte en la onda. No vamos a poder agarrar de aquí. Quiero ver si estás por ahí. Puedo hacer. Por aquí no se puede porque está pintado. Por la escalera ni lo pensamos. Por allá te va a tocar, fíjate. Por ahí. Yo creo que ahí queda vos esto. Qué cálculo, Cate. Está bien chivo ese color doradito. Sí, resalta. Sí. Sí, porque queda el mismo color negro. Siempre. Ajá. No, ahí plaquita tiene. Sí. Y si quiere que las pinte también a Katy ahí. ¿A cuánto cobra cada letra, Katy? ¡A casa! ¡A cora! ¡A cora! No, pero quedó bien. Bien repintadito. Solo la de aquí. Qué bonito. Vamos a la otra, Fabio. ¿Te vas a la otra pasada? Pero parece que sí. Yo voy a que ya se coma. En tiempo récord la otra. Aquí atrás no. Tiempo récord. Pero yo le di un poquito más tarde, amor. ¿Querés que más o crees que ya está seco? Ah, no, no va a hacer letra. No, no, sí está, no porque tiene placa. Ya. No, ya está seco. Sí, está seco. Está seco. Sí. Qué bárbaro. Pues. ¿Dónde está pintando? Ay, yo decía, pues no me puedo parar aquí. Miren esta vista que tenemos. ¿De dónde? Mi abuelo sabe mejor. ¿Va que sí? Sí. Sí, creo que tiene mejor vista más abajo y vamos a ir a la otra. A la otra que está más abajito donde mi abuelo y ahorita andamos en esta primera. Buena vista. Lo bueno es que está fresco, viejo, y no hay mucho sol. Ahorita. ¡Ey, la esponja! Así quedó la primera vez. Aquí está mi tía Esperanza y mi tío Chayito, ¿va? Sí. Ajá, aquí está. Así quedó con la crucita. Y vamos con la otra.
¿Te traes el vocal y todo? ¿Qué? ¿Te alcanza algo? Va a ver, viejo. Vaya, así quedó la otra, ¿ve? Aquí está mi bisabuela y está mi tío Robert. Ya quedó pintadita, ya quedó con las letras así doraditas. Solo falta venir a poner las flores, señores. Estoy cansado de pintar, viejo. Cansadísimo, pobre. Fabio, ahí trae, ahí trae las cosas. Alguien que sea grande, la cruz de la... ¿A dónde? No, yo en alto. ¿A dónde? ¿A dónde? No, ahí en el brazo, pintado, ahí. Se topa bien allá, a la segunda cruz, a esa cosa ahí. A un lado y enfrente se alcanza. Ah, para que lo cubra más. Y enfrente, allí en esa misma línea. Y aún siempre es el... Todavía se mira, ¿va? Solo de pintor, pues. Ay, papá, es lo único que hice, va. Volteé para acá con la brocha enfrente para que te vea. Sí, vamos a llegar, pero faltan otras. Faltan todavía, pero no más. Va, yo está. Más o menos ya cubre. Sí, sí. A como estaba ya no está. A como estaba hay otra. Hay otra. No voy a decir la palabra, viejo. Buena. Pues ¿a cómo hace la letra usted? Fíjese que no, hoy está barato, hoy lo andamos a 35 centavos por letra, si es pequeña, si es mayúscula, pero si es más minúscula, estamos cobrando a 25 centavos. Uh-huh. Si este, ya si son varias letras, le damos una rebajita. Uh-huh. Pero si son ya menos, nosotros este, le cobramos un poquito más. ¿Y aceptan transferencia? Sí, este, necesitamos transferencia de todo tipo de transferencia, la que sea, y ahí me puede buscar por... Este... Para lo que conviene. Para trabajo. Les digo, vamos allá. Me faltan las boyas de mi papá y mi mamá. Yo sé que ay, no van a ir. Y todos vamos a venir, pues sí. Yo te dije aquel día. Voy a ir ante mi tata y todo y vení, que me vengo para. ¿Y dónde la tenés vos? Me quiero. No, aquí la tienes cerquita. Aquí sé que te rompe tanto. Bien, Fabito. Sí, te ha mandado, loco. Solo que mire, yo no sé si abajo, tío. Ahí abajo, no sé si se le va a dar algún. O ahí que quede. Con la brochita, quizás se le puede dar. O así que quede. Y allí me voy a ver si puede pasar aquí. Pues sí. Vengamos día de semana. Ajá, solo darle también algunos rotos. Toquecito. Aquí abajito, ¿ves? Ah, sí, aquí de frente. Aquí tiene de frente, ahí. Está la pintura, pasa el brochazo. Porque se ve. Tiene que ser antes del sábado. No, pero el sábado. No, es que tiene que ser esta semana. Tiene que ser cualquier día. Cualquier día, lunes, martes, miércoles, hasta jueves. Pues sí. Jueves va.
Hoy en Navidad va. Porque la verdad es que nosotros. Hoy en Navidad, hoy en Navidad. No, no, uno está, mi mamá está por aquí, mi papá está allá. Pero sí, alístate con la pintura. Vaya, y es todo. Y nosotros te ayudamos a todo. Pero ven, venimos en el carro, venimos. ¿Cuánto se va ahí? ¿O se va? ¿Dos bodas son? ¿Cuántas son? ¿Dos bodas? Tres boladas tiene este mi mamá. No, mi papá. Se va más de un galón. Qué buena toma, Fabio. Miren, la gente ya se está preparando, ya están viniendo algunos a pintar la bóveda. Ya por allá están unos, por aquellos palos que están de ese lado, y ya algunos ya están pintando. Bueno, aquí estamos pintando nosotros. Pues sí, preparándose, porque después ya se viene solamente a florar. Así que así está el ambiente aquí en los cementerios, por lo menos este de Lo Vasco. Ya vienen algunas personas y voy a visitar a todas sus familias que partieron. Y esto pues es una tradición que sucede aquí en el país. Esto es el ambiente que está sucediendo aquí. Esperamos tal vez grabar, ojalá se pueda, el 2 de noviembre. Así que aquí estamos hablando a mediodía, miren. Entonces démosle. ¿Quieres ver cómo quedó? Tapadero. Ah, así quedó. ¿Por qué no lo pinté nada? ¿Va a querer o no? No. Échale la bolsa. ¿Quieres agarrar el pincel? Ahí está cabalito. Aquí ha quedado untado. No me eche el baile. ¡Ey! ¿Por qué la tira? ¿La va a ocupar? No, la merda. No, porque acá soy yo. ¿Cómo me puede creer que no? Echáyala allí, pues, así. No le digo. ¡Ey! Pero la bote, Neto. No, pues ella dice que ya no lo va a ocupar. No, yo digo porque se había caído y me iba a quedar chuco aquí. ¿Qué quiere? Este Neto. Vaya, pintamos. Hey, pero hoy está más ordenado aquí, ¿va? Es que se lo han dejado ordenado. Solo que aquí un caminito de cemento hace falta. Pues sí, que ahí que tío Lorenzo vea el video, ojalá que no pudiera hacer el camino, ¿va? Sí, hombre. Ey, no, me aquí estaba mejor ni tú te caminas, tío. No es lo mismo, Neto. No es lo mismo. Aquí hasta animales veo ahí. Hasta unos gallos veo por ahí, fe. Por allá están, ve. Ella está abandonada. Ella abandonada con todo, ve. Esta bóveda no la han pintado nunca, creo yo. Son las cruces, creo que pintan. Son las cruces, no pues. Ve. No, no le ve. Ey, ¿nos va a dejar? Vaya. Vaya. Este Neto sí que nos vino. ¡Míralo! Va, ya vieron que saben el camino. Está como pura exploración, va. Puro laberinto, va. Ey, la verdad que sí se ve que es un gran basural, loco. Es que lo que pasa es que es el frío que está haciendo, viejo. Es lo heladito, por eso. Esta brisa, viejo, de octubre. Gracias a mi alcalde Neto. Neto arriba. Pues sí, la verdad que aquí
dentro de unos días ya va a estar más poblado de flores. Aunque ahorita solo a pintar viene la gente. Miren esta bóveda, miren estos edificios. Eso, el edificio. Aquí sería chivo comprar un nicho, mire, este neto. Todo esto, ve. Ajá, y la entradita, ve. Pero es uno más caro, cabal, va. Ajá, así como esto. Este, ve. Este creo que no tiene nadie. Pero ya debe estar vendido. Aquí la entradita está chivo. Bueno, ya finalizamos ya un buen videito aquí en el canal de Cholopanza Vlogs. Ya estuvieron viendo, ya estuvieron, allá estuvimos con toda la familia. Pues fuimos a pintar. Aunque no lo crean, me puse a pintar la otra bóveda. Entonces, así estuvo la experiencia y quemada que nos dimos. Así que espero que les haya gustado. Suscríbanse por favor y démosle like. Nos vemos en el próximo videito.